Y se aprende a vivir. El SIDA sí mata. Los hemofílicos han roto su silencio. Hace una década, el medicamento que les ayuda en su enfermedad se convertía en vehículo mortal del virus del SIDA. Casi la mitad de los hemofílicos españoles, 1.147, son portadores de anticuerpos y 416 han fallecido ya víctimas del terrible mal de este siglo. Cuando te dicen que es cero positivo, empieza un nuevo ciclo, ¿eh? Eso está clarísimo, vamos. Entonces tenemos que vivir dos ciclos. El ciclo que tú, esos años que tú, bueno, has trabajado tanto para llevar a tu familia adelante, y ese ciclo que es más triste, ¿eh? Que te cortan de un hachazo y que tienes que empezar uno nuevo, que te tienes que plantear que tienes los anticuerpos de SIDA y que te tienes que plantear que los datos están ahí, y que los datos son muy claros. Los datos es que está muriendo un hemofílico cada 7 días en España. Esto lo debe saber la sociedad. Pedro Tocino Ramos es gaditano y uno de los pocos hemofílicos infectados de SIDA a los que no les importa hablar a cara descubierta. Supo de su hemofilia casualmente hace 10 años cuando iba a someterse a una sencilla operación. Recibió factor 8, el que le falta su sangre para coagular y evitar las hemorragias. Nuevas pequeñas intervenciones y nuevas dosis, hasta que en 1990 decide hacerse la prueba del SIDA. Los resultados, justo el 28 de junio de ese mismo año, un día antes de su santo, fueron un regalo envenenado. El medicamento estaba contaminado por el virus. Desde entonces, el sentimiento de impotencia e injusticia no le permite el sosiego. Si la justicia es dinero, no quiero dinero. Si la justicia de verdad es dinero, no quiero dinero. Este pequeño y discreto edificio en la zona norte de Madrid es la Real Fundación Victoria Eugenia, creada en 1988 para apoyar social y económicamente a los afectados de hemofilia y SIDA. Abrumados por la tragedia, los enfermos y sus familiares han preferido padecer durante años sin levantar la voz, morir en silencio. Ha sido un pacto doloroso, es decir, vamos a sufrir esto que nos ha caído encima en silencio, porque teníamos más miedo a la marginación. Al hemofílico le ha costado mucho integrarse en la sociedad. Esta historia de angustia no es nueva. De vez en cuando ha venido apareciendo en los medios de comunicación como una noticia más, hasta que los datos manejados por un sindicato médico la pasada semana convirtieron a los hemofílicos en titular de primera página. No quieren que nadie sea su portavoz ni que manos ajenas enarbolen banderas por su causa. Piensan que una vez que el daño está hecho, deben aprovechar el dolor para buscar soluciones. Este es el centro de hemofilia del Hospital de la Paz en Madrid. Atiende a más de 500 pacientes que proceden de muy distintas ciudades, casi la cuarta parte de todos los hemofílicos españoles. La hemofilia es una enfermedad genética que solo padecen los hombres. Se sabe de su existencia desde el siglo II. Ya en el Talmud, libro sagrado de los judíos, se relataba cómo algunos niños se desangraban y morían con la circuncisión. La sangre, el plasma de los hemofílicos, carece de determinadas proteínas que la hacen coagular. Golpes, heridas o roturas vasculares que en otras personas pasan inadvertidas se convierten para ellos en un grave riesgo. Hemorragias fundamentalmente en el paciente hemofílico son dentro de las articulaciones, llamamos hemartrosis, probablemente es la hemorragia más frecuente y más típica de la hemofilia, en masas musculares importantes, y después pues pueden aparecer por cualquier sitio que pueda sangrar, aparato digestivo, aparato urinario, y especialmente graves las que suceden en el sistema nervioso central, que han sido causa de muerte fundamental durante muchos años para los pacientes hemofílicos. Hace poco más de 20 años se encontraba una solución para la hemofilia. Era el futuro. Se conseguía extraer del plasma humano las proteínas coagulantes y hacer con ellas un medicamento. Por fin había tratamiento definitivo para esta enfermedad. La esperanza de vida media para los pacientes, que entonces era de 16 años, se multiplicó por 5. Pero la tragedia volvió a marcarles. Un nuevo virus, una desconocida enfermedad, empezaba a surgir. Era el SIDA y era el inicio de la década de los 80.
Las primeras noticias de hemofílicos infectados venían de Estados Unidos. De allí llegaba también la mayor parte del plasma con el que varios laboratorios fabricaban, ya en nuestro país, los concentrados comerciales. Hoy no hay posibilidad de contagio porque existen diversos y eficaces sistemas de control. Pero desafortunadamente, la carencia de plasma sigue siendo prácticamente la misma. En España no hay suficientes donaciones de sangre. Juan nos ha pedido que no se le reconozca. Es la primera vez que ofrece su testimonio a un medio de comunicación. Desde que en el 83 empecemos a oír rumores de que algo pasaba, empecemos a ver a algunos compañeros, no sé si sabía que había algo. Entonces nos estábamos temiendo lo peor. En 1983 mueren por SIDA los primeros hemofílicos españoles. Eran años de confusión científica. Varias revistas médicas internacionales recomendaban someter al plasma y a los hemoderivados a altas temperaturas para inactivar los posibles virus. Pero también se escuchaban voces en contra porque se pensaba que el calor podía deteriorar las proteínas. Yo creo que en el año 83 no había datos como para que de una forma generalizada se aconsejara la utilización de factores calentados. Otra cosa es que si se hubiera hecho en aquel momento, pues habría menos infectados, posiblemente. Pero en aquel momento no había bases firmes como para que ninguna administración, no solo la española, sino ninguna administración, tomara una postura en ese campo. Esas bases científicas firmes no se dan, según la Administración Sanitaria Española, hasta el año 1985. Es entonces cuando los norteamericanos autorizan la primera prueba para detectar el virus en el plasma sanguíneo y cuando la comunidad científica llega a un acuerdo sobre las técnicas de calentamiento. La justicia española ha visto ya al menos 3 casos de transmisión del virus del SIDA y ha dictado indemnizaciones a favor de los afectados, pero las sentencias han sido recurridas. Hay además otras 100 demandas presentadas, casi todas por los hemofílicos de Cataluña. Pero una buena parte de los enfermos prefieren la vía de la negociación para conseguir indemnizaciones y ayudas. Se amparan en la responsabilidad que la administración tiene de asegurar el derecho a la salud de los ciudadanos. El daño obviamente está ahí y no es un daño normal y corriente, es un daño tremendo. Vamos a repararlo en la manera de lo posible, convencidos y admitido por todo el mundo que el funcionamiento fue normal. Se inicia una nueva etapa, se inicia un diálogo como única vía para encontrar la reparación. Enrique sabe todo lo que es posible saber sobre el dolor. Hace apenas unos meses perdió a su hijo Quique. Tenía 19 años. Llevaba ya 3 en tratamiento con AZT. Era hemofílico, pero se lo llevó el SIDA. Supo vivir como un hombre hasta el final, asumió su enfermedad de hemofilia y después supo asumir que estaba infectado del SIDA, sabía que se iba a morir y a pesar de todo pues siguió dentro de lo que sea estudiando e intentando ser alegre con sus amigos, con sus compañeros, con su madre, con sus hermanas y se murió como un hombre. En la noche del pasado miércoles, los representantes de la Federación de Hemofílicos se reunían a puerta cerrada con altos cargos de sanidad. Al salir del ministerio, llevaban en la cartera un telegrama del presidente del gobierno, Felipe González, confirmándoles una inminente entrevista. Hay además un acuerdo con la administración para presentar urgentemente un informe sobre la situación de los afectados y la demanda de posibles ayudas. Nunca una compensación económica va a paliar la gravedad de la enfermedad y la gravedad de la situación personal de cada uno, pero qué duda cabe que sí podemos trabajar juntos para encontrar soluciones que palíen situaciones que en muchos casos son muy dramáticas. Una vida humana no se puede valorar, pero hay jueces que la han valorado y la han valorado en 25 o 30 millones de pesetas. Nosotros pedimos una indemnización de entre 25 y 30 millones de pesetas para cada persona afectada. Pero hay algo también muy importante para todos los infectados de SIDA, hemofílicos o no, que no depende solo de un despacho oficial: el respeto y la solidaridad. No entiendo el rechazo, creo que es una página en blanco, como el miedo y como el pensamiento. Pedro Tocino dice que el rechazo social solo existe en el pensamiento de quien se siente rechazado. Pero no todos los enfermos de SIDA son Pedro Tocino Ramos,
ni tienen quizá su mismo coraje o sus mismos